vengo de Cuba, un país que está en el Caribe, la isla más grande. Me llamo Teresa, vengo de Angola. Me llamo Natalia, vengo de Venezuela, tengo 8 años. Me llamo Pedro, tengo 11 años, soy de Tumán, de Perú. Un 12% son más o menos 27 chiquilines, si no me equivoco, de países, de otros países. Tenemos Angola, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, República Dominicana, ¿sí? Entonces, y Cuba también. Yo vine aproximadamente como hace 3 meses y nos vinimos porque mi papá tenía un contrato de trabajo y vinimos. Hace mucho, ya tengo un año aquí. Ir a pasear, a la playa. Me recibieron con las puertas abiertas, esta escuela también me recibió muy bien. Yo haciendo varios amigos, en resumen me va muy bien. Están contentos de Uruguay y estamos contentos de la clase. Yo no siento que le abrimos las puertas, pienso que las puertas se abren de todos lados. Es interesante este concepto. Yo migro y tengo que cambiar mi estructura para poder vivir en este lugar y a donde voy también se adapta a mí. El momento en que estamos es el encuentro y es el ahora. Y es el ahora en el que tenemos que trabajar. Reconociéndonos todos de dónde venimos y los cambios que hemos tenido. Pero el encuentro es este. Entonces, sí reconocernos de que vengo de Cuba, que vengo de Angola, que vengo escapado, que vengo echado, que vengo porque estaba pasando hambre. Pero ahora nos encontramos y este es el momento de convivir. Y está, y es por ahí el concepto de la escuela 65. Me encanta la escuela también. Me gusta estudiar. Me gusta estudiar sobre matemática. Y me gusta también bailar. La maestra es bastante buena. Nos exige bastante para que podamos hacer las cosas mejor. Nos da una muy buena educación. Bueno, y ahora nos toca trabajar sobre el tema de la integración y la identidad. Entonces, toda la jornada tuvimos bocaditos especiales que hicieron padres de diferentes nacionalidades, nos organizamos para eso, ya hicimos 3 reuniones con ellos para ver los ingredientes, compartimos otras cosas, porque la idea era tener ese espacio para organizarnos, pero salieron otros temas, el vacío que se siente, la plenitud de bueno estar en un lugar y estar recibido y que mi hijo esté feliz o que le entiendan aunque todavía no habla bien el español. Entonces fueron muy beneficiosas por ese lado. Mi nombre es Jaime González, soy cubano, llevo un año acá en el Uruguay compartiendo con el pueblo uruguayo y tratando un poco de organizar nuestras vidas para adaptarnos al sistema de vida y a las condiciones, a las costumbres de acá del Uruguay. Tengo un niño que tiene 10 años, está acá en la escuela y bueno, estamos compartiendo con la escuela para tratar de interactuar y que vaya lo mejor posible todo este periodo de adaptación, sobre todo para él que es de otro país y que tiene que acostumbrarse no solamente a los uruguayos sino a los demás niños de otros países que hay acá en la escuela. Bueno, hoy vinimos acá a hacer algún plato sencillo, pero que representara alguna de las cosas que se hacen en Cuba. En Cuba se utiliza el plátano para diferentes cosas y una de las cosas son las chicharritas. O sea, se pica el plátano muy fino y se frita, se fríe y queda así como una friturita muy pequeña, una chicharrita es el nombre. Y bien eso, estamos para que degusten los niños hoy en la actividad que se está haciendo acá en la escuela. Hasta ahora veo que es una educación muy integral, donde se aportan muchos conocimientos desde el punto de vista universal, general, en diferentes ramas, o sea, de las diferentes asignaturas que dan. Y pienso que integralmente, culturalmente y docentemente va a salir adecuadamente formado. Yo trabajo en un núcleo, NEMPO se llama, es el núcleo de estudio de movimientos de población y migración, en Facultad de Humanidades, es dentro de la universidad. Y de alguna manera la intención era poder como ver
cómo viven y cómo vivencian la migración los niños, tantos los que migran como los que reciben a quienes migran. Sí, la idea es de alguna manera, una vez que pido para como formar parte de la comunidad escolar, ser parte, o sea, ser parte plena, partícipe pleno de lo que sea. Y si hay necesidad de hacer un jugo de naranja, hacemos un jugo de naranja. Y, o sea, no es el académico intelectual que viene a presentarse y desde un saber, sino que acá estamos poniendo el cuerpo todos, y es importante ponerlo también uno. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido. La segunda parte tiene que ver con la presentación de cómo pasa la integración por nuestro cuerpo. ¿Sí? Tiene que ver con una demostración, no de la danza típica, porque no es eso. Ustedes van a ver tres bloques donde se habla de que somos un mar de gente, que tenemos todos un mismo ideal y el objetivo es solamente tratar de ser feliz y hacer feliz a los demás. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor.